mi querido hermano. Espero que usted haya tenido un hermoso fin de semana junto a su familia. Bendiciones. Comparte el programa para que más personas puedan sintonizarlo y disfrutar del mensaje que se trae aquí todos los días. La palabra de Dios, el Santo Evangelio, con rosario, oraciones y algo más. Aquí estamos para iniciar en esta mañana lo que acostumbramos día a día hacer por intersección de nuestra familia, de nuestros hermanos, de usted, de mí, de mi hermana Altagracia, y por la paz y la conversión del mundo entero. Vamos a iniciar. Comparta para que más personas puedan sintonizarlo, para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. No se quede con él para usted, porque cuando usted comparte, usted puede atraer otra persona más y esa persona puede obtener una conversión. Bendito sea Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A ti, mamita María, te vamos a decir: Dios te salve, reina madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos lo desterrado hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Esa pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos misericordiosa, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca gritará tus alabanzas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado concebido. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y la paz del mundo entero. A ti, Señor Jesús, Dios de misericordia, Dios de amor, aquí estamos, Padre,
para alabarte, para glorificarte a través de nuestras alabanzas y nuestros corazones. Que salga palabra tuya, Señor, para abrir nuestro labio. Que sea tú quien proclame y que sea tú quien ponga palabra en nuestro labio y en nuestros corazones para nosotros proclamarlo a través de ti. Y a ti, mamita María, te vamos a decir en este momento, Virgen de la Merced, que tú intercedas y rompa toda cadena, toda atadura, todo dolor, todo sufrimiento, todo padecimiento que haya en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y por la conversión de nuestro pecado, por la conversión del mundo entero. En este momento, en este primer misterio, Virgencita de la Merced, yo te voy a pedir que tú junto a los ángeles, a los santos, a la santa, a los querubines y a los serafines, San Benito Abad, San Ramón, a Santa Lucía, Santa Clara, Santa Bárbara, a toda la santa y santo del cielo, que intercedan ante cada petición que vamos a hacer cada uno de nosotros, para que tenga misericordia e interceda a través de estas peticiones que usted hace y que nosotros hacemos aquí, para que se rompan toda cadena, toda enfermedad, todo pecado, todo dolor y todo sufrimiento en nuestros hogares y en nuestra familia. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Hermano, hermana, en este segundo misterio sigue usted haciendo su petición y pidiéndole a la Virgen de la Merced que rompa toda cadena de cáncer. También vamos a pedir por el cese de la pandemia, del coronavirus, que no siga azotando más personas y que no siga. Cada día más se va regando el coronavirus. Mira otra vez cómo está azotando nuevamente el coronavirus. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Para nosotros y la paz del mundo entero. Vamos a seguir pidiendo a la Virgen de la Merced en este tercer misterio que se sigan rompiendo cadenas, que se sigan rompiendo cadenas, hermano, por nuestra conversión, por la paz del mundo entero, por los laicos, por los sacerdotes, por el Papa Francisco y por cada necesidad, hermano, que usted tenga, por desempleo, por toda situación que estemos pasando en este momento. Vamos a ponerlo en presencia
de la Virgen de la Merced, para que ella rompa toda esa cadena. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. La cadena, Madre Poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ahora siempre por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y la paz del mundo entero. En este cuarto misterio, hermana, haga usted su petición personal, si la quiere hacer en público. Sí, Señor Jesús, te pido, Virgencita, que tenga misericordia de todas las embarazadas y que la ayude a salir con bien. Mira a Cesarina Campo, que salga con bien, que ya hoy le van a decir el día, que le van a hacer sus operaciones, Señor Jesús. También te pido por Luisa Rodríguez, mi hermana, y todas las embarazadas, para que tú, Señor Jesús, seas el doctor, y tú, Virgencita de la Medicina, Virgencita de la Gracia, sean, la cubren con su manto, y por toda nuestra familia, para nos dé la salud y la paz, y la unión. Amén. También yo te sigo pidiendo, Virgencita de la Merced, para que tú sigas rompiendo cadena por las enfermedades de diabetes, por las enfermedades de pulmones, por las enfermedades de piedra en los riñones, por las enfermedades de columna lumbar, de columna cervical, por dolor en los brazos, en las piernas, por cada célula de nuestro cuerpo. También quiero presentarte, Señor Jesús, y a ti, Virgencita de la Merced, a toda aquella persona que han caído y están sumergidos en el alcohol, en la droga, en cada vicio, Señor, en la prostitución. También quiero pedirte, Señor Jesús, por lo maltrato, que tú termine cuando se acaba el amor entre la pareja, que quieren maltratar si hay una otra que quiere volver con la otra persona y la otra persona no quiere, ya quieren estar maltratando a esa persona, humillando a esa persona. Muchas veces vemos cómo está la situación entre la pareja, que no hay comunicación, no hay paz, no hay armonía. También, Virgencita de la Merced, por nuestros hijos, por la juventud, por la juca, para que tú rompas toda esa cadena de la juca, de la droga, del alcohol, por los homosexuales, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, por la lesbiana. Señor, yo te la presento en este momento, para que tú lo mires y le toques y le des ese abrazo de amor, que ellos sientan que están haciendo las cosas como a ti no te gustan y que han cogido el camino equivocado, para que tú tengas misericordia de ellos y ellos se abandonen a tus pies y lleguen a tu brazo, Virgencita de la Merced, y tú lo lleves a Jesús. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, nosotros y la paz del mundo entero. En este quinto y último misterio, Virgencita de la Merced, para que tú sigas intercediendo por más matrimonios, por los matrimonios que ya no se comprenden, por esos matrimonios que están a punto de romper, que están a punto de soltar la toalla y de no seguir luchando por su matrimonio. Mira, Virgencita de la Merced, cuánto matrimonio por la iglesia desbaratándose por falta de comprensión, por falta de comunicación, por falta de diálogo. Yo te lo presento en este momento para que tú intercedas ante esos matrimonios, en especial por los matrimonios, por la iglesia, para que sepan que es un sacramento y fue un sí que le dijeron a Jesús, fue un sí que le dijeron a María, para que hoy en día no luchen por su matrimonio y lo tiren al abandono y dejen caer esa cruz, para que ellos puedan levantarse y nuevamente puedan llevar esa cruz del matrimonio, puedan estar unidos sacramentalmente. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe la cadena, Madre. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, la cadena, Madre poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado, por ser. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros la paz del mundo entero. A ti, Virgencita de la Merced, vamos a entregarte este Santo Rosario ahora en este momento, para que tú sigas intercediendo por cada uno de nosotros, para que tú sigas intercediendo y rompiendo cadenas por cada cosa que te hemos pedido aquí en este momento, por cada problema que haya puesto un compañero, un hermano, hermana de los que están ahí conectados en el programa, para que tú sigas rompiendo cadena e intercediendo por cada uno de nosotros, para que tú sigas rompiendo esa cadena de toda enfermedad, de toda dolencia, Virgencita de la Merced, para que tú sigas rompiendo con esa cadena que nos tiene a nosotros atado al pecado. Para que tú sigas rompiendo con esa cadena del odio, del egoísmo, de la mentira, de la maldad. Para que tú sigas rompiendo con toda esa cadena, Virgencita de la Merced. Y llevándole la cruz de cada uno de nosotros y de mis hermanos que están ahí conectados. Y de mi hermana, de su familia, de mi familia, llevándola a los pies de Jesús. Para que Jesús tenga misericordia para cada uno de nosotros. Porque Jesús es un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Que Él nos mire con esa humildad, que Él nos mira a cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos entregarle a Él como le entregamos esa llave de nuestro corazón. Entregarle nuestra vida. Entregarle al Padre. Y hacer una bonita conversión con Jesús y con María, hermano. Y vamos a decirle a mamita María en este momento: Dios te salve, reina madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, lo desterrado hijo de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Esta pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos, misericordiosa, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de cansar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Aquí estamos, Señor Jesús, también para decirte en este momento, para que tú escuches nuestra súplica, Padre. Y vamos a ti a decirte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora siempre por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Nosotros y la paz del mundo entero. Si alguien quiere llamar para hacer el perdón de los que están ahí conectados, que llame para que inicie el perdón, a lo que yo pongo una canción. Que me llame al 849-405-3235. Bendito sea Dios, estoy esperando por alguien si quiere llamar para que haga el perdón. Santo Dios, estamos en espera. Salga del programa, por favor, si usted puede. Amén, bendiciones, ya están llamando, vamos a iniciar. Bendito sea Dios. Buenos días, hermana, está al aire. Oye, pueden tener que reiniciar nuevamente, porque se me quedó abierto el Facebook. Bendito sea Dios. Sí, tiene que hablar un poquito duro para que pueda escucharse. Buenos días, bendiciones. Está al aire, hermana. Se cayó la llamada. Bueno, se está cayendo la llamada, bendito sea Dios, pero no se pudo lograr la llamada, no sé, se cayó. Hermana, si usted quiere hacer el perdón, hágalo usted. Sí, Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, pidiéndote perdón y misericordia por mi pecado, Señor Jesús, por todos los pecados que yo he cometido, Señor, y por todos los pecados del antepasado de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, Señor Jesús, y mis hijos también. Te pido perdón, Señor Jesús, Señor Jesús, por todos los pecados que hemos cometido, Señor Jesús. También te pido, Señor Jesús, por todos los vecinos, Señor Jesús, que tenga misericordia de ellos, Señor Jesús, y por todo el mundo entero, Señor Jesús. Sigue perdonando, que tenga, Señor, misericordia Jesús, de todo el mundo entero, Señor Jesús, y nos perdone, Señor Jesús. Perdónanos, Señor y Jesús. Y si esta enfermedad que anda es por el pecado, Señor, que tú tengas misericordia, Señor. Ten misericordia, Jesús, Señor, y que la lleve a lo profundo de nosotros del mar, Señor. Mira cuánta gente enferma, Señor Jesús. Sigue perdonándonos, Señor Jesús, Señor, en este Jesús, momento. Y cuánta Padre. Enfermedad hay, Señor. Sigue, si tú Señor sabes, Jesús, Señor Jesús, que somos pecadores. Si es por el pecado, Señor Jesús, que hay tantas enfermedades, Señor Jesús. Sigue dándonos que sea perdón, tú, Señor Jesús, Jesús, que nos perdone, porque Santo tú eres el único Dios, que puede perdonarnos y liberarnos, Señor Jesús. Sigue dándonos perdón, Señor Jesús. Jesús. Perdón, Señor, perdón.
Hermana Estala, de bendiciones. Buenos días, hermana. Sí, buenos días. Bendiciones. Todos. Bendiciones, hermana. Estábamos haciendo el perdón, sí, pero si usted pero quiere... Ya, pero continúe usted. Yo oí que lo estaban haciendo. Ajá. Continúe. Sí. ¿Es Fausta que le habla? Oh, sí, Fausta. Siga, continúe usted con el perdón. Ah, sí. Señor, bendito y alabado eres, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por la veces que me he negado, Señor. Perdón por negar la verdad, Señor. Perdón por la falta por cometidas, Padre. Te pido perdón, Señor, por mi familia, Señor. Te pido perdón por los que no creen en ti, Padre. Te pido perdón por todo, Señor. Por alejarnos de ti, Señor, por abandonar. A veces te abandonamos, Señor, y no cumplimos nuestras responsabilidades, Padre. Perdón, perdón, Señor Jesucristo. Límpianos, Señor, de todo pecado. Perdón, Señor, según tú dices que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Así perdónanos a nosotros, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Padre. Padre de la gloria, perdón. Perdón. Amén. Amén. Bendiciones, hermana. Hermana Fauta, Dios me la bendiga. Usted de Azua, ¿verdad? Porque tengo dos Fautas. Sí. Oh, sí. Bendiciones, querida hermana Fauta. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones para los azuanos. Nuestro compañero del Ministerio El Poder de la Fe. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Entre al programa ahora nuevamente, Fauta. Dios le bendiga. Bendito sea. Vamos a escuchar un momentito esta canción. Bendito sea Dios, Santo Dios. Aquí estamos, Señor. Camino a casa por la misma carretera, te acompaña el pensamiento que lastima el corazón. Y un par de metas remendando las heridas que con el paso de los años no le encuentra solución. Desesperada con el alma herida, así vas tú, donde te apagan la vela de la luz. Un mundo lleno de oscuridad, y entre perjuicios tu vida está, pero recuerda que quitarnos esa venda del pecado, como dice esa canción, esa venda que nos tiene cegado, esa venda que no nos deja ver, hermano. Bendito sea Dios. Para ver su presencia descender en este momento. Canto aleluya. Si quiere alguien llamar para el Espíritu Santo, vamos a escuchar un momentito esta canción y llame para que usted haga y proclame la venida del Espíritu Santo, hermano. Salga del programa y llame.
gloria del Señor y en este lugar. Aleluya, porque que sanan los enfermos. Bendito sea Dios. Milagros de mi Dios todos verán. Vamos a ver ese milagro que estamos cada uno de nosotros esperando, hermano. Aleluya, aleluya, grande yo soy. Aleluya, aleluya, grande yo soy. Bendito sea Dios. Aleluya, grande yo soy. Bendito sea Dios. Voy a esperar un segundo más a ver si llaman. Si no, voy a hacer el Espíritu Santo. Me encantaría que alguien se motive y llame para que inicie el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Veo como que el programa está medio frío, como que la gente no quiere motivarse. Y siga compartiendo el programa. Porque veo, no sé qué es lo que está pasando, muy poquita gente conectada, pero bueno, Dios sabrá. Esos son los elegidos para escuchar y glorificarse hoy en el nombre poderoso de Jesús y estar ahí dando la batalla y ganar esa batalla que estamos buscando a través del Santo Rosario y a través de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Bueno, veo que nadie se quiere motivar. Vamos a hacer entonces el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Santo Dios. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, para proclamar tu palabra y para sentirte, Señor, de que tú bajes de lo alto, Espíritu Santo de Dios. Que tú bajes con esa infusión, que tú bajes con ese fuego que nos queme. Que tú bajes con esa lluvia, Espíritu Santo de Dios, y tú penetres cada corazón en este momento. Oh Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Oh ven Espíritu Santo aquí a mi hogar. Ven a cada hogar de mi hermano, Espíritu Santo de Dios. Oh ven, llena nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Oh ven Espíritu Santo, fluye, fluye en este momento en cada hogar. Fluye Espíritu Santo de Dios. Fluye en cada corazón, Espíritu Santo. Penetra, Espíritu Santo. Levanta al caído, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo. Pon nervio en estos huesos secos, Espíritu Santo. Oh, pon nervio en estos huesos secos. Pon carne, Espíritu Santo, en este corazón que no tiene, que ha perdido su carne, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Fluye, 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 Espíritu Santo, en este momento. Oh, toca, Maestro Divino. Oh, fluye, oh, derrama tu infusión, Espíritu Santo. Oh, ven, ven que el hermano está confundido en este momento. Oh, ven, Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo te dice que no te deje confundir, que no te deje guiar por nadie, que te deje guiar solamente por ese gran Espíritu Santo. Oh, sopla, 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 Espíritu Santo de Dios. Sopla, sopla en mi vecino, sopla en mis hermanos. Oh, sopla, sopla, Espíritu Santo. Derrama tu infusión. Oh, sigue, sigue, Espíritu Santo. Sigue derramando a cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Mira cuántas enfermedades, Espíritu Santo de Dios. Fluye en los hospitales, Espíritu Santo de Dios. Y en la clínica, en los hogares que tienen. Santo divino de Dios, sigue fluyendo Espíritu Santo, sigue penetrando en este momento, o sigue poniendo huesos, pon nervio en esos huesos, Espíritu Santo, en este momento, sigue poniendo nervio, sigue rellenando esos nervios de esos huesos de nervio y de carne, Espíritu Santo, o fluye, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye en cada corazón, fluye en cada
en cada uno de nuestros hijos, Espíritu Santo, fluye nuestro nieto, oh fluye, sigue fluyendo Espíritu Santo, oh sigue tocando, sigue derramándote con poder, oh Espíritu Santo divino de Dios, toca, toca a cada persona de la que está conectada en este momento, Espíritu Santo de Dios, sigue penetrando los hogares en este momento, Espíritu Santo, oh derrama tu infusión en cada uno de ellos, Espíritu Santo, oh toca enfermo, toca células cancerosas, Espíritu Santo divino de Dios en este momento, oh toca diabético, Espíritu Santo divino de Dios, oh sopla, sopla maestro, sopla, sopla Espíritu Santo divino de Dios, sopla en cada enfermo, sopla en cada persona que ahora mismo está triste, oh sopla, levanta el Espíritu Santo, oh fluye, fluye maestro, fluye Espíritu Santo de Dios, oh quema célula cancerosa, oh Espíritu Santo, aquí estamos proclamándote Espíritu Santo por el que no te sabe proclamar, oh fluye, fluye Espíritu Santo. De ti, Espíritu Santo de Dios. Mira, Espíritu Santo, que la gente nos quiere buscar de ti, Señor Jesús. Dale un rayito de tu luz y ponle palabra viva en su corazón para que sigan buscando de ti, Espíritu Santo. Y tengan... sigue soplando, Espíritu Santo. Sopla más de ti. Sopla, sopla Espíritu Santo, sigue soplando en cada hogar en este momento, oh sigue tocando, oh Espíritu Santo, tú me estás mostrando que tú estás entrando ahora a los hogares, oh Espíritu Santo, tú me estás mostrando que tú estás tocando en este momento a muchas personas, oh sigue tocando Espíritu Santo de Dios, sigue entrando a los hospitales Espíritu Santo divino de Dios, sigue levantando a los enfermos de los hospitales Espíritu Santo de Dios, oh visita a los presos en este momento, oh Espíritu Santo, toca a los presos, tócalo, tócalo Espíritu Santo, oh penetra esos barrotes de la cárcel Espíritu Santo en este momento y toca a los presos que te están clamando en este momento, toca a los presos que te están diciendo aquí estoy Espíritu Santo, pidiéndote perdón, oh Espíritu Santo, para que tú toques y penetres Espíritu Santo a cada persona que no sabe pedirte perdón, oh Espíritu Santo, escribe a cada persona en el libro de la vida, oh Espíritu Santo, oh sigue escribiendo Espíritu Santo, sigue escribiendo en el libro de la vida a cada persona que está sintonizando el programa, oh Espíritu Santo de Dios, sigue escribiendo Espíritu Santo, no deje ninguno Espíritu Santo de escribirlo, oh sigue Espíritu Santo, oh bautiza al Espíritu Santo nuevamente, porque necesitamos ese bautizo Espíritu Santo, oh bendito sea ese gran Espíritu Santo de Dios, oh fluye, fluye, sopla, sopla Espíritu Santo, oh hermano pide, pide la fuerza del Espíritu Santo en este momento, sigue pidiendo hermano para que entre a tu hogar, sigue hermano para que tú puedas sentir la fuerza que el Espíritu Santo te está quemando, pide, pide esa fuerza del Espíritu Santo para que te quite la ceguera hermano, oh dile Espíritu Santo quietor, quítame esa venda de la de que por ciega Espíritu Santo, ven y quítame esa venda Espíritu Santo de Dios, que me siento ciega en este momento, tengo mis ojos vendados Espíritu Santo y aquí estoy, quiero abrir tus ojos, quiero abrir mis ojos Espíritu Santo para sentirte en este momento, oh hermano siente que el Espíritu Santo te está tocando, oh toca, toca, sigue tocando Espíritu Santo de Dios, lleva paz Espíritu Santo a cada hogar, paz, paz Espíritu Santo de Dios, oh, oh Espíritu Santo, sigue fluyendo en cada hogar Espíritu Santo divino de Dios, sigue soplando, sigue tocando más Espíritu Santo divino de Dios, sigue tocando, sigue penetrando en cada hogar Espíritu Santo divino de Dios, bendito y alabado sea ese gran Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque ha penetrado en nosotros, Espíritu Santo, en todos los corazones. Más en este mundo.
faltaba. Bendito sea Dios. Sabemos que muchas veces nosotros nos sumergimos en el dolor. Hermano, hermana, vaya en este momento a su cocina, si no está en la cocina, para que le dedique un tiempecito a su alimento, para que no se le dañe. Pero muchas veces nosotros sabemos que nosotros vivimos sumergidos y nos dejamos arropar por el dolor, por el sufrimiento, por la depresión. Muchas veces nos dejamos atrapar cuando tenemos cualquier situación económica, cualquier problema familiar. Nosotros nos dejamos atrapar y nos dejamos caer, nos hundimos en esa soledad. Pero el Maestro, el Padre Dios, te dice en este momento, hermana, hermano, si tú te sientes deprimida, llora por este momento, pero levántate. No te quedes en el suelo llorando tu dolor, porque yo estoy aquí tocándote y clamándote que te levante, porque yo estoy contigo y te estoy tocando. Pero no sigas sumergido en el dolor, no sigas sumergida en la depresión. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento, pero el Señor te dice, hermano, hermana, levántate, porque yo te lo estoy ordenando. Levántate, que yo te estoy clamando que te pare de ahí, que haga esa depresión a un lado, que haga tu dolor a un lado, que haga tu sufrimiento a un lado, porque yo a ti te amo tal como tú eres. Pero abandónate a mi pie, llega a mí, que yo te estoy clamando y te estoy levantando en este momento. Hermana, hermano, no te quedes sumergida en el dolor, no te quedes sumergida en la depresión, porque el Señor te dice, yo te conocí desde antes que tú cayeras en el vientre de tu madre. Desde antes que tu padre se aparearan para engendrarte, ya yo te conocía. Y sabemos, hermano, hermana, que el que cae y se sumerge y se deja caer en una depresión, es terrible. Pero el Señor te dice, hermano, hermana, en este momento, yo te estoy clamando. Y por ninguna prueba, por ninguna situación económica, por ningún desempleo, te deje caer. Coge ánimo, hijo mío, hija mía, que aquí estoy yo. Entrégale toda tu situación, todo tu problema a Jesús, y Él te levantará. Él te levantará. Y Jesús te dice en este momento, yo te amo tal y como tú eres, pero no te quedes en el suelo. Levántate. Mira hacia arriba. Ponte bello, ponte bella. Porque no quiero ver a nadie triste. Levanta la cabeza. Porque no quiero ver a nadie en el suelo. Levántate, hija mía. Levántate, hijo mío. Porque por ti yo morí. Porque por ti me dejé crucificar, porque por ti me dejé clavar, porque por ti derramé mi última gota de sangre,
y porque por ti mi madre renunció a mí por tu pecado, por lo pecado del mundo entero. Y ahora el Señor te dice, hijo mío, levántate, que aquí estoy. Y yo te amo. Bendito sea Dios. Vamos a hacer el Santo Evangelio en este momento. Pues sabemos que corresponden dos evangelios. En Mateo. Vamos a hacer un segundo de silencio por respeto a la palabra de Dios. Y si usted no compartió, siga compartiendo, porque se queda grabado y más personas pueden verlo más tarde. Por respeto a palabra de Dios, vamos a hacer un momentito, segundo de silencio. Amén. El Santo Evangelio se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio de hoy está en San Mateo 4:8-22. Ese fue el que cogí. También al otro, del 8 al 5:11. Sabemos que ya los Santo Evangelio regresamos nuevamente a repetirlo. De bien que estábamos en San Lucas, ahora regresamos a San Mateo. Capítulo 4, verso 8 al 22. No, verso 18. Verso 18 al 22. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermana, haga la reflexión si te pudo entender algo. Sabemos que nosotros, según dice la palabra, no buscamos al Señor, porque a veces no queremos seguirlo, porque esos dos que estaban pecando, agarrando sus peces en la orilla del mar, ellos estaban ahí, pero Jesús le dijo: sígueme, y le siguieron, porque Jesús quería que ellos también se salvaran, y que ellos eran
quiere decir pecando, para que sigan pecando, quiere decir pecando a nosotros para llevarnos a escuchar la palabra de Dios. Es quiere decir pecadores de hombre, porque si ellos ayudan a que la persona busque del Señor llevándole el evangelio y ya esa otra persona le sigue a ellos, ya lo han pecado, porque ya quiere decir, ya pueden andan buscando de Dios, ya también somos pecadores de la otra persona. Entonces, cada uno de nosotros, todos los días más, tenemos que explicarle a la otra persona, si no saben lo que es las cosas de Dios, que no buscan de Dios, uno le habla, aunque se sientan mal a veces, la gente, algunos no quieren que le hablen de la palabra de Dios, pero hay mucha gente que le gusta que le hablen la palabra de Dios. A través de una palabra pueden buscar de Dios, pueden ir a la iglesia y pueden seguir la buena noticia del evangelio, leer la palabra, comprarse una Biblia para seguir leyendo la palabra de Dios. Y eso es muy importante, nosotros llevar el evangelio a la otra persona que tú no ves, que no leen el evangelio, y explicárselo para que también ellos sigan buscando a Dios y sigan leyendo el evangelio. Amén. Así mismo es como dice la hermana, y vemos cómo Jesús cambió la vida de Simón llamado Pedro. Y el otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando las redes al mar. Ellos ahí estaban buscando alimento para alimentar a su familia, para llevar alimento a su hogar, porque eso era lo único que ellos sabían hacer, pecar en el mar, pecar pez. El Señor le llamó y le dijo: yo no quiero que ustedes sean pecadores de pez. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dejaron su barca, ellos fueron hacia Jesús. Jesús lo enseñó a ellos no a pecar pez. Llenaron su barca repleta de pez. Pero el Señor le dijo: yo no quiero que ustedes sean pecadores de pez. Ustedes van a ser pecadores de hombre. Pecadores de hombre significa hablar de la palabra de Dios, enseñar las palabras de Dios, para que las personas obtengan el arrepentimiento. A través de ellos dos, muchas personas se arrepintieron, siguieron a Jesús. También podemos ver que nos dice aquí, al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, hermano, y su hermano Juan, estaban con su padre en la barca, arreglándole. Ellos estaban arreglando las redes que se le había dañado. Jesús lo llamó y enseguida ellos dejaron la barca y su padre y lo siguieron. ¿Qué hicieron ellos? Cuando Jesús lo llamó también a ellos dos, ellos dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Sabemos que en esta partecita el Santo Evangelio nos dice a nosotros bien claro: el que no deja hermano, padre, hijo, para seguirme a mí, no sirve para hablar de mi palabra. Porque muchas veces sabemos que nosotros siempre ponemos nuestra familia delante que Dios, primero que Dios. Y no es así. Dios está primero, hermano, que todos. Porque por Dios nosotros estamos aquí en esta tierra.
Y debemos de dejar, muchas veces nos llaman a escuchar palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Rechazamos la palabra del Señor. Muchas veces lo seguimos, pero lo seguimos de una forma incorrecta. No lo seguimos de la forma que Jesús quiere, de la forma que Él nos está llamando, porque lo seguimos, pero no nos abandonamos a sus pies. No renunciamos al pecado, no renunciamos a la vida mundana, no renunciamos a la vida carnal. Y es a eso que Jesús nos llama a través de este santo evangelio. Vemos cómo ellos siguieron a Jesús, esa persona que andaban pecando pez para su familia. Y Jesús nos está llamando a nosotros a través de este santo evangelio a ser pecadores de hombre. No cada día más vivimos nosotros sumergidos en el pecado. Vivimos cada día más sumergidos en tantas cosas que a Dios no le agradan. Mira hoy en día cómo estamos, cómo está el mundo entero. Y no ponemos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Mira cómo está el coronavirus. Y para un buen entendedor, poca palabra basta. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se acaba el coronavirus? Porque Jesús no está contento con lo que nosotros estamos haciendo, con la corrupción, con lo que estamos haciendo. El mundo está perdido. Entonces, ¿por qué continúa el coronavirus? Porque nosotros no estamos pecando hombre. No somos pecadores de hombre. Nosotros somos pecadores de pecado cada día más. Cada día más nosotros nos sumergimos en el pecado. Vamos a ser como fue Pedro, como fue Juan. Vamos a abandonarnos a los pies de Jesús y vamos a ser pecadores de hombre, no pecadores de pecado, no pecado del pecado que se come, pecado carnal, porque en eso es que nosotros estamos cada día más, sumergidos en el pecado carnal. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso es que el Señor ha permitido que el coronavirus nuevamente retorne a los 5 continentes nuevamente. Porque Dios nos está llamando, hermano, a grito, al arrepentimiento, a abandonarnos a sus pies. Porque Él sufrió en el Calvario de la cruz. Él dio hasta su última gotita de sudor. Su última gotita de sangre que caían al piso, al suelo. Y murió humillado, crucificado por ti y por mí. Y tú hoy que le estás dando a Jesús. Y yo hoy que le estoy dando a Jesús. Ahí debieran de haber conectada, mínimo. Porque aunque usted, si usted está trabajando y no quieren que usted use quizá audífonos, que usted esté en otra cosa, yo lo entiendo. Pero a esta hora de las 12 debieran de haber mucha gente conectada porque están cocinando, pueden poner su teléfono. Veo como 30 o 40 personas ahí conectadas. Sin embargo, debieran de haber miles de personas conectadas. Porque en mi Messenger tengo más de 4,000 personas, pero no se conectan a escuchar palabra de Dios. Bendito sea Dios. Pero haya de aquel que no quiera arrepentirse. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Súplica para tiempo difícil.
Divino niño Jesús, tengo mis dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaliento, ilumíname. En mi duda y pena, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, confórtame. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con su corazón paternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Déjeme quedarme lente hoy. Amén. Pues vamos a orar, mis queridos hermanos. Solamente aquí te puedo decir que yo tengo más de 100 y pico de personas anotadas ya. Entonces, si esas 100 personas estuvieran conectadas, escuchando palabra de Dios, porque muchas veces llamamos y hablamos a la persona, ponme en oración, pero no se conectan a los programas. Hermano, y entonces, la oración llega, pero si tú te conectas y tú estás escuchando la palabra de Dios, escuchando la oración, puede llegar más fácil a ti, puede obtener la sanación más rápido, porque tú pides oración, pero no te conectas a escuchar los programas. Entonces no es así. Usted pide oración, pues conéctese a escuchar el programa, porque usted puede obtener y esa palabra llegar más fácil a usted que usted no sintonizando el programa. Pero muchas veces llamamos, ponme en oración, pero ni siquiera ven el programa, se conectan un minuto para que tú veas que tú te conectaste y ya se desconectan. Así no se trabaja en las viñas del Señor. Debemos de escucharlos para obtener la sanación y que llegue más rápido a nosotros. Aquí tengo más de 100 personas ya en mi hoja, no puedo mencionarlo por nombre. El Señor sabe y la Virgen que se lo presento desde antes de iniciar el programa. Lo presento al Señor y a la Virgen que interceda por cada enfermo que usted llame. Porque ya son problemas suyos si usted se quiere conectar o no. No mío. Yo cumplo con el Señor con orar. Y con orar con fe y con amor y hacerlo porque me nace del corazón. Amén. Y cuando las cosas nacen del corazón, o no digo del corazón, de las entrañas, nace lo que yo estoy haciendo. Pero si usted se quiere conectar a escuchar, te escucha. Si no, yo de todo modo oro ante la presencia de Dios y lo hago con amor. Y lo hago con fe y con confianza de que esa palabra y esa petición que yo hago, esa oración que yo hago, va a llegar. Si usted tiene fe, en algún momento usted verá la gloria de Dios. Si usted no tiene fe, bye bye, porque no va a obtener lo que usted está buscando. Porque para esto tiene que tener fe, esperar y confiar en Dios, no en mí, ni en ningún predicador. Solamente debemos de confiar y creer en Dios, pero al menos debemos de darle un voto de confianza a esa persona que está orando por mí, a esa persona que yo he tenido la confianza de llamarle y decirle, póngame en oración. Confiar, porque si yo no confío en esa persona, mejor no le llame. Porque hay que tener confianza en Dios, primero en Dios, en la Virgen, y después en esa persona que usted está llamando para que le ponga en oración, para que la oración funcione. Y la oración funciona donde habemos 5, 2 o 3, funciona más que donde hay uno solo, si usted no lo sabía. Porque Dios a los apóstoles no los llamó de unos en unos, Dios lo envió de 2 en 2. A llevar palabra de Dios. Por eso hoy en día me siento contenta y me siento feliz porque la hermana viene a ayudarme, porque me sentía sola, porque me sentía, quizá Dios no nos manda a nosotros a orar solo, se puede hacer, pero siempre invite a alguien para que ore con usted, porque Dios mandó, cogió 66 12 apóstoles
y los compartió de dos en dos. Asimismo hacemos los legionarios. Nunca un legionario trabaja solo, porque la Virgen eligió de dos en dos, lo compartió a llevar misiones. Señor, no le gusta un misionero que ande solo, y eso somos hoy en día. Hoy yo me siento una misionera de Dios, y me siento contenta de la hermana Altagracia, que con su problema de salud, pero ya yo he visto muchas veces la mejoría que ella ha tenido, porque muchas veces para ella caminar le dificulta porque tiene problema de columna, pero mírala como ella está aquí ayudándome, y además mira qué hermosa, representando el poder de la fe. Sin embargo, muchas veces uno llama a la persona a el Espíritu Santo, a el perdón, y se niegan. Pero bendito sea Dios. Vamos a orar, hermano, por cada enfermo, por cada necesidad, por cada situación, por cada dolor, por cada sufrimiento, por cada deprimido, por cada deuda, por cada encarcelado, por cada persona que hoy está tras las rejas, por cada persona que en este momento está sumergido en una operación, por cada persona que está en este momento haciéndose un estudio, por cada persona que en este momento está por dejar esta tierra y hay algo que lo tiene atado aquí a la tierra, que se despegue de los bienes materiales, porque muchas veces nos apegamos a las cosas terrenales, pero vamos a pegarnos a las cosas del Señor, porque la vida es nada. Nosotros regresamos a este mundo desnudo, desnudito. Dios nos trajo al mundo y vamos ganando, porque vamos vestidos cuando dejamos esta tierra. Pero hermano, esa vestidura a nosotros no nos sirve de nada si nosotros no nos vestimos aquí en la tierra de la presencia de Dios, si no nos ganamos aquí ese perdón para abandonar esta tierra. Amén. Y subir al reino de Dios, llegar allá a ese trono, a esa habitación que el Señor va a prepararnos a cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos apegamos a los bienes materiales, a las casas, a esos jipetones, a esos buenos carros y a la buena vida. De esa buena vida sí es bueno, pero vamos, ya está bueno, ya es hora de que usted entregue su corazón a Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a decirle en este momento, hermano, hermana, a Jesús, como dice esa canción de Juan Carlos, la fe de Abraham y la fe de María, que esa fe tuya, hermano, y que esa fe mía en este momento sea fuerte, igual que la fe de Abraham. Y que la fe de María, hermano, porque la fe mueve montaña. Y a través de nosotros depositar esa fe en Jesús y en María, podemos ver nuestro cuerpo sanar. Podemos ver cáncer abandonar nuestro cuerpo. Amén. Podemos ver piedra de riñones que salgan de nuestros riñones. Podemos ver infecciones sanadas. Podemos ver azúcar en este momento que el Señor la cure. Podemos ver células cancerosas de seno que el Señor te cure, hermano, en este momento. Podemos ver, hermano, en este momento, que con la fe que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo, vamos a tener nuestra sanación de nuestro cuerpo, pero en especial la lepra que nos está arropando en este momento, hermano. Aumenta. Bendito sea Dios. Que el Señor se pase por tu hogar, hermano. Y que el Señor selle tu enfermedad.
Que el Señor selle células cancerosas. Que el Señor selle en este momento cada enfermedad que tú tengas en tu cuerpo, cada llaga, hermano. Que el Señor selle en este momento personas que están sumergidas en el dolor, en la depresión. El Señor te dice, hermano, levántate. Hermano, no estés en el suelo, hermano, en este momento el Señor te dice, porque aquí estoy yo clamándote y diciéndote a ti que te levantes de este suelo, hermano, porque el Señor no quiere verte caído, porque el Señor no quiere verte en el suelo, porque el Señor te dice a ti, he permitido esta enfermedad que llegue a ti, hermano, porque tú no quieres buscar de mí, porque lo que tú estás haciendo, tú no lo estás haciendo de corazón. Y el Señor te dice a ti en este momento, hermano, oh, ven y abandónate aquí a mi pie. Oh, ven, que aquí te estoy pidiendo que llegue a mí. Sí, Señor. Ven y pídeme ese perdón que tú tienes que pedirme. Llega. Ven y llega a mi corazón, hermano. Abandónate aquí porque te estoy gritando que tú vengas a mí, hermano. Oh, hijo mío, aquí estoy clamándote. Sigue clamando. Clamándote clemencia. Porque no quiero que tú te pierdas, hermano. Oh, Señor, sigue sanando Lupo en este momento. Oh, Señor Jesús, sigue sanando columna. Oh, sigue soplando. Oh, sopla, Señor Jesús. Sopla personas que se van a operar de vista, Señor. Oh, si tú crees en Jesús, hermano, esta operación tuya va a ser cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Pero a ti te falta mucha fe, hermano. Hermana, te falta mucha fe todavía, porque tú has dejado caer tu fe y tú no has llegado con una conversión a Jesús en este momento, hermano. Jesús te dice, yo puedo sellar cada enfermedad de tu cuerpo, puedo sellar con mi mano chagada por ese clavo que traspasó mi mano derecha. La puedo poner en este momento, hermano, en el nombre poderoso de Jesús y traspasar esa enfermedad que tú tienes y la puedo sellar. Pero tú tienes que creer y confiar, hermano, en mí, porque te falta confianza, te falta fe, te falta esperanza, hermano. No, tú estás en el suelo y te has abandonado en el dolor porque no tienes un empleo. Pero yo te digo que si tú confías y crees, verás la gloria de Dios. Sí, Señor Jesús, porque bendito sea Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Santo y Dios. Sigue paseándote, Señor Jesús. Alabado sea Jesús. Sigue paseándote, Señor Jesús. Puedes, Señor Jesús. Sigue paseándote en este momento en cada enfermo, Señor. Sigue, mamá María. Sigue paseándote. Sigue paseándote por cada enfermo, por los hospitales, por cada hogar. Mira, yo te presento en este momento a mi tío Daniel. Te lo presento, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús. Yo te lo presento. Santo eres. Porque le falta conversión, Señor. Sígalo. Le falta mucha conversión, Señor. Te presento a mi abuela, Señor Jesús. Te la presentamos. Para que tú la selles, Señor. Para que tú la sigues sellando, Señor Jesús. Para que tú le des una buena purificación, Señor Jesús, aquí en esta tierra, Señor. También te sigo presentando, Señor Jesús, cada enfermo de cáncer, Señor. Oh, sopla, 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 sopla más, Señor. Oh, Espíritu Santo, paséate por esa persona que en este momento están respirando por un... ¿Cuántas personas van al instituto? Sigue, Señor Jesús. Oh, yo te presento persona de corazón grande, Señor. Oh, Señor Jesús. Sigue paseándote por cada hogar de cada persona que está conectada en este momento. Oh, Señor Jesús. Libera. Sigue sellando diabetes, Señor, en este momento. Señor, oh, Señor Jesús, de todo tipo de tú me estás presentando una persona que está muy preocupada por una fuerte deuda y no sabe cómo va a salir de esa deuda, Señor. Oh, Señor Jesús, esa persona ha caído en una fuerte depresión, Señor. Esa persona ha pensado hasta quitarse la vida, Señor Jesús. Oh, ten misericordia, Señor, de esa persona, Señor Jesús. Ve, Señor Jesús, paséate por ese hogar en este momento. Yo te lo presento, Señor Jesús. Oh, Padre, ten misericordia, Señor. Oh, sigue paseándote, Señor Jesús. Mira cuánto enfermo, Señor Jesús. Mira cuánto enfermo de coronavirus, Señor. Oh,
sigue sanando, Señor Jesús. Sigue sanando, Señor Jesús. Oh, Padre Santo. Tú me presentas, Señor Jesús, una pareja, Señor, que quiere llegar a tu pie, Señor. Sí, Señor Jesús. Esa mujer está pidiéndote profundamente, Señor Jesús, llegar a tu altar, Señor Jesús, y ponerse en tu presencia, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, abre el corazón de ese hombre, Señor. Tócale, Señor Jesús, a su pareja, Señor. Oh, Santo Dios, hay una persona que tiene un fuerte dolor en el ojo derecho. Es una mujer. Señor, me la está presentando. Esa mujer tiene un fuerte dolor en su ojo derecho. Es como si el ojo derecho estuviera la presión muy alta. Pero el Señor te dice, hija mía, yo te estoy tocando. En este momento te estoy tocando. Hay otra persona que el Señor me está presentando con una fuerte depresión. Pero el Señor te dice, hija mía, cree y confía en mí. Cree y confía en mí, que aquí estoy. Bendito sea Dios, Santo Dios. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo, santo, santo Dios. Bendito, bendito y alabado sea. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, oh, gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo Dios. Bendito, bendito y alabado sea. Bendito y alabado y glorificado sea Dios. Santo, santo Dios. Bendito, bendito y alabado sea. Dile, hermano, aleluya, aleluya, Dios. Aquí estoy presentándote mi situación. Bendito, bendito y alabado sea. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo Dios. Santo, santo eres. Santo Dios. Bendito sea Dios. Lleva paz, Jesús, al que está caído en este momento. Lleva paz, Señor, a cada hogar. Oh, Señor Jesús, yo te presento a los moribundos, Señor, para que tú le des perdón, Señor Jesús, en este momento. Yo te sigo presentando, Señor, toda persona que está sumergida ahora en una cama, haciéndose un estudio, un análisis, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a ti, Jesús. Sigue levantando, Señor Jesús. Sigue perdonando, Señor Jesús. Señor, está llevando paz, hermano, hermana, a tu hogar en este momento. Paz, paz. El Señor te dice paz en este momento. Porque así yo siento una paz interior dentro de mi corazón y de mi mente. Señor, te ha transmitido una paz, hermano, en este momento. Y sigue teniendo fe y creyendo en Dios y en la Virgen María que intercede a través de tu situación, de tu problema y de tu economía. Y vamos nosotros a sellar en este momento nuestros alimentos. Que Jesús, José y María sean los que estén ahora en este momento sellando nuestros alimentos y dándole una santa bendición. Recuerden que el Señor te dice, comparte tu alimento con el necesitado. Tu alimento está siendo bendecido por el Señor en este momento. Y ya Amén. Si te lo comiste también, acostúmbrate siempre a darle la bendición a tu alimento antes de tú ingerirlo. Para que el Señor, para que nunca te falte y para que tú puedas compartir con el necesitado. El Señor te dice en este momento, hermano, yo estuve visitándote porque tú lo necesitas. Yo te he levantado del suelo, porque así el Señor me hizo sentir que estaba levantando a una persona que estaba muy deprimida, pero muy deprimida. Después sentí que el Señor llevó esa paz en el momento de la oración a esa persona, pero que haya podido sentirla, porque siento esa paz interior en mi corazón en este momento. No te preocupes por la deuda o por la situación que tú estés pasando, que el Señor te dice, yo pasé mucho más que tú, pasé mucho más que tú, por todos los lados, mucho más sufrimiento. Vamos a terminar, vamos a sellarnos cada uno de nosotros. Si hay alguien nuevo ahí, le doy la bienvenida, que el Señor tenga misericordia para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Oren ustedes también por el programa, para que continúe al aire.
Que el Señor tenga misericordia por cada uno de nosotros y bendiga a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, los que han llegado y los que están por venir. Que el Señor nos abrace, que la Virgen María nos dé ese abrazo de paz, de amor, de tranquilidad a cada uno de nosotros. Y mi número de teléfono es 849-405-3235. Sigan sintonizando los programas del Ministerio El Poder de la Fe, que desde las 6 de la mañana con el hermano Ariel hasta las 11 de la noche termina con el hermano Michael Marte. Una fiel servidora aquí para ustedes. Primero para Jesús, después para ustedes y María y Delsa Pérez, para servirle, aquí estamos. Vamos a darnos una santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero vamos a sellarnos, hermano, séllese, selle su casa en este momento. Vamos a sellarnos con esa preciosa sangre de Jesús que derramó en el madero por ti y por mí. Vamos a sellarnos cada uno de nosotros, que carga una gotita de sangre desde la entrada hasta el último rinconcito de nuestra casa. Vamos a sellar nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro nieto, nuestro padre, nuestra madre, a cada familia y cada ser humano. Vamos a sellarnos, que cada cosa que haya salido de usted, de mí o del programa, que haya salido de su cuerpo, de su casa, de su hogar o de un familiar suyo, de un familiar mío, de un familiar de mi hermana, que el Señor lo selle con su preciosísima sangre, lo atamos y lo encadenamos y lo abandonamos a los pies de Jesús, que sea pisoteado, mordeado y amordazado por el Espíritu Santo y por esa gran preciosa sangre que Jesús derramó en el madero por ti y por mí. Y nos sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Nos vemos mañana, si Dios permite.